Aviso final. Para Lara Croft, actual inquilina de las instalaciones, este documento sirve como notificación sobre la terminación de sus derechos sobre la mansión Croft. Se le solicita que por favor abandone y entregue la posesión de dicha mansión a Atlas Demone, albacea de la propiedad. Lara, es bastante desafortunado que me obligues a hacer esto, pero debo proceder. Como sabes, tus padres me nombraron albacea en caso de su ausencia. Pese a la desaparición de tu madre, técnicamente nunca se declaró su muerte. Y dadas las circunstancias que rodean la muerte de tu padre, no es de extrañar que nunca redactara un testamento formal para resolver dicha cuestión. Desafortunadamente, no tienes ningún derecho legal sobre la herencia. Estoy dispuesto a negociar un modesto estipendio mensual para tu fideicomiso, pero solo si abandonas la mansión antes de que acabe la semana. No intentes luchar, Lara. Tu madre no lo querría así. Saludos cordiales, Atlas. Tiene que haber un testamento o evidencia de lo que le pasó a mamá en la mansión en algún lado. Necesito una combinación. Tiene que estar entre los documentos de papá. Tal vez en la biblioteca. Por fin presenté a Richard a mi familia. Salió exactamente como lo imaginé. Elegancia gélida pero educada por parte de mi madre, indiferencia y falta de interés de parte de mi padre, un desdén apenas disimulado de parte de Atlas. Por supuesto que no lo aprueban. Para ellos, Lord Croft es el hombre que les robó a su amada hija y arruinó un largo compromiso. De todos modos, jamás me habría casado con el asqueroso conde de Farringdon. Se podría pensar que estarían felices porque me cortejara un genuino lord del reino. Da la casualidad de que se trata de Richard Croft. Ante sus ojos, el hombre que arruinó por sí solo a una familia que antes fue grande. Pero ya no queda nada que hacer. El ver cómo Richard lidió con sus sutiles insultos y su falta de respeto con tanta calma y elegancia. Sé que lo hizo por mí. Y creo que me estoy enamorando de él. A mi madre se le romperá el corazón. Pero no puedo vivir la vida que imaginó para mí. Mi tiempo con Richard solo terminó de aclararlo. Debió haber sido difícil para mamá ir en contra de los deseos de su familia. Me alegra que lo hiciera. Hola, Sir Lancelot. No te preocupes, esta vez no necesito tu espada. El gran salón. Me encantaba jugar aquí cuando era niño. Será de lo primero que repare. Una figurilla de un fénix. Apuesto a que encajaba con la idea de la inmortalidad de papá. Surgir de las cenizas y renacer. Esto pertenece a Ana. Casi todas sus cosas están en la casa de huéspedes. ¿Qué hacía aquí? Alguien tiene sentido del humor. ¡Lara! ¡Sabes que el ala oeste está prohibida! Lo siento, solo quería ver. Ya hemos hablado de esto. ¿La habitación de mamá estaba aquí? ¿Qué hace sentada ahí en el suelo, señorita Lara? Mm.
No debo olvidar empacar esto para mi próximo viaje. Ahora puedo explorar en la oscuridad. Hola, Jonah. Disculpa por la respuesta tardía. Decidí investigar en la mansión. Han pasado muchas cosas y necesitaba tiempo para pensar en qué haré después. Este viejo lugar está lleno de recuerdos y secretos. El tío Atlas ha intentado mantenerme alejada de aquí por tanto tiempo que ya no sé si quiero conservarlo. Pero después de todo lo que ha pasado, tal vez podría descubrir lo que aún significa para mí. Si vale la pena luchar por ello, te contaré cómo resultaron las cosas cuando regrese a Londres. Mirando la brújula y pensando. ¿Y se puede saber en qué piensa? Solo pienso en descubrir lugares lejanos. La oferta llegó por correo la semana pasada, pero aún no se lo he dicho a Richard. Se fue de viaje al Tíbet, donde pronto me reuniré con él. Jamás le dije que presenté mi trabajo. Jamás pensé que lo aceptarían. Pero una exposición itinerante no es algo que pueda ignorar. La muestra me mantendrá alejada de Inglaterra por más de un año. Comenzaría en Nueva York y viajaría por Estados Unidos y... ¡Dios! Me da vértigo solo el escribir estas palabras. Cuando Richard y yo nos casamos, estaba preparada para relegar mi pintura a un pasatiempo, pero fue Richard quien no lo permitió, quien me dio mi atelier y estudio. Sin ese apoyo, tal vez seguiría pintando aburridos paisajes. Ahora no puedo quitarme la tonta sensación de que irme en este momento sería una traición. Se reirá de esto e insistirá en que acepte, a pesar de que sé que le rompería el corazón el estar separados. Ni una sola vez me ha pedido que sacrifique una parte de mi vida por la suya. Lo he hecho, por supuesto, en cientos de pequeñas maneras a lo largo de los años, pero jamás me lo pediría. Esta discusión puede esperar. Lo alcanzaré en el Tíbet. No ensombreceré su descubrimiento. Estaré a su lado en su triunfo. Como sé que estará junto a mí, llegado el momento. En encontrar aventuras. Seguro que lo harás, mi lady. Tienes alma de exploradora. Pero no crezcas demasiado rápido. Tú no entres aquí, cariño. Papá siempre protegía el ala oeste. Cerrada. Necesito una llave para abrir. Los artefactos de papá del Valle del Nilo siempre me encantaron. Papá se interesó en los mitos de la inmortalidad después de sus expediciones a Egipto. Mi corona de cumpleaños. Estaba muy orgullosa de ella. Es mi letra. Tenía muy buena caligrafía. La puerta a la biblioteca. Cerrada. Tiene que haber otra forma. Este es el mapa que hice para mi primera expedición con papá. Muestra un camino hasta la biblioteca a través de los pasajes de servicio.